Y un feliz cumpleaños muy lindo, un día precioso. También vemos que mucha gente se adhirió al feriado, así que bueno, la ciudad está de fiesta, sin duda. Pero ¿cómo la ves a la ciudad con 134 años ya? Mira, te digo la verdad, Marco Juárez es una ciudad que realmente le gusta el progreso, le gusta mirar para adelante, se plantea objetivos y los cumple. El hecho de que hoy estemos acá en la MUNI entregando las distinciones de Pinillos tienen que ver con eso, con cantidad de gente que desde su propio esfuerzo privado aporta al engrandecimiento de su ciudad, y eso es fundamental. Algo que yo también destaco mucho de los macrojuarenses es un sentimiento de pertenencia, de volver a su ciudad, de estar presente, de desarrollarse en lo personal y en lo familiar en la ciudad en la cual nacieron. Y no se da tan fácilmente en todas las ciudades, es decir, ese sentimiento de soy de Marco Juárez, me gusta volver a Marco Juárez, lo vemos en los jóvenes que estudian, los fines de semana regresan, la verdad que es muy lindo el espíritu del Marco Juarense. Y este año retomando, por suerte, la posibilidad de salir, de disfrutar, de estar afuera, de aprovechar los parques y las plazas que están preciosas también, y bueno, eso da otro aire. Bueno, esa frase del corazón productivo del país, también marca una situación de Marco Juárez, ¿no? Que está en pleno auge productivo hoy. Sin duda, fíjate que hay gente que viene viajando, que viene de otros lados, o personas que uno conoce y que te dicen, ay, en los pueblos ponen bienvenidos, ay, y ustedes ponen corazón productivo del país. Es que realmente es así. Marco Juárez es una ciudad muy productiva, no solo desde el punto de vista agropecuario, que sabemos que es una potencia, sino también industrialmente, y sigue creciendo. Y eso es gracias al empuje de su gente y al optimismo también, si se quiere, esa mirada optimista hacia el futuro y de confiar en nosotros mismos. La verdad que tiene un impulso económico muy grande, bueno, lo destacaba el otro día cuando nos visitó el gobernador, el enorme aporte que hace el departamento y la ciudad de Marco Juárez a las arcas provinciales y nacionales. Cuando salís a caminar por la ciudad y en tu función de concejal, ¿qué dirías como ciudadana que le falta a la ciudad? ¿Cuál sería el sueño de una marcojuarense de esta ciudad? En primer lugar, el sueño que creo que compartimos con todo el equipo de Pedro es que todos los barrios de la ciudad tengan la misma calidad de servicios y que sabemos que nos faltan en determinados lugares del suroeste, del sureste, de la Villa Argentina, aquellas manzanas que todavía no tienen su cordón cuneta, que todavía tienen los canales a cielo abierto, los desagües pluviales a cielo abierto. Me parece que ese primer paso mojón importante es que todos tengamos, disfrutemos de la misma calidad del servicio, la luz LED, el cordón cuneta, el desagüe abajo de la alcantarilla y a partir de ahí seguir creciendo hacia lo que es pavimentación también. Se ha hecho un salto muy lindo de calidad en cuanto a la forma en que están las plazas y los parques, continuar con el arbolado, las zonas arboladas de Marco Juárez, sobre todo en esta primavera, han estado fantásticas y bueno, hay que seguir con ese plan de arbolado, me parece que eso es sustancial.